pues la experiencia fue extraordinaria debido a que ahora me doy cuenta que no es necesario tener una pantalla enfrente, porque la imaginación es más grande y poderosa, y eso hace que la película haya sido para mí como si lo hubiera visto con mis propios ojos. Pues sí me gustó, ahora sí que me hizo recordar algunos momentos de que yo fui viajero y me hizo vivir recordar esos momentos de que todavía tenía vista, ¿no? Yo en este caso, pues ahora sí que es la primera vez que paso, que me hacen el favor de invitarme a una película de este tipo. Es algo especial para nosotros, las personas que no tenemos de vista, pero pues ahora sí que les agradecemos la oportunidad que se nos están brindando en ese sentido. La verdad me gustó mucho esta idea, es innovadora, y que incluyan a los intérpretes, la verdad me emociona mucho. Y me ha gustado, de verdad. Felicidades a Cinépolis por incluir a las personas con discapacidad. Creo que se están abriendo nuevos caminos hacia un futuro, y siendo esta la primera vez, realmente felicito a Cinépolis por esta inclusión para las personas con discapacidad. Muchas gracias por esta idea, por este festival y por incluirnos. Sinceramente, nos hacen ser realmente personas incluidas y no excluidas, como mucha gente podría pensar que nosotros no podríamos vivir este tipo de experiencias, y le agradezco mucho en pensar en nosotros. Pues yo considero que Fundación Cinépolis siempre ha estado preocupado por llegar hacia los públicos que tienen de alguna forma una especie de rezago, y las personas con discapacidad tienen ese rezago, ¿no? Entonces acudieron a nosotros, y lo que consistió la función es que había tanto personas con discapacidad visual como con discapacidad auditiva. Y a las personas con discapacidad auditiva se les hizo la accesibilidad por medio de subtítulos, por un subtitulado especial, y a los que tenían discapacidad visual, nosotros trabajamos una pista de audio que se llama audiodescripción, la cual va describiendo las imágenes de la película, va traduciendo las imágenes a voz, y ellos utilizan unos audífonos. Entonces en la sala estábamos conviviendo personas con y sin discapacidad, y se armaba como una especie de dinámica social muy interesante, ¿no? Felicidades a Cinépolis, felicidades por esta acción, por esta innovación también, y por ser la primera vez a nivel nacional que se hace un evento de esta magnitud en donde se contempla a las personas.